Un escenario donde la violencia marcó una historia relevante en esta comunidad. Allí en la Comuna 7 fueron entregadas las herramientas de trabajo en materia de seguridad, competentes para contrarrestar los actos delictivos en Barranca Bermeja. Estamos haciendo entrega de 27 motos que hacen parte de todo el reforzamiento del equipo de cuadrantes en Barranca Bermeja, una de las necesidades más pedidas por muchos años en nuestra ciudad. La Policía Nacional y las autoridades de gobierno siguen entrelazados para garantizar la vida de los barranqueños. Y finalmente estamos haciendo la entrega de 127 kits de alarma que hacen parte del trabajo conjunto que hacemos con las juntas de acción comunal, para que entre Policía Nacional, Alcaldía, instituciones públicas, entre ellas la Policía, trabajemos en conjunto, podamos tener una reacción inmediata y con la colaboración ciudadana podamos enfrentar también la criminalidad. Así que hacemos esas entregas que al día de hoy, después de tres años de gobierno, son inversiones que superan los 20 mil millones de pesos, estas y tantas otras que hemos hecho durante este tiempo. Este logro estará acompañado del compromiso que asumen los uniformados para generar mayor confianza hacia los habitantes, de garantizar la vida en medio del conflicto de violencia que atraviesa la ciudad. Vamos a mejorar el tema de sensación de seguridad y lograr la captura de esos delincuentes que nos vienen generando sensación de inseguridad y cometiendo hechos delictivos. Lo más importante es las cámaras del circuito cerrado de televisión, nos va a ayudar mucho para el tema de ubicación de delincuentes, captura de delincuentes y de ayuda a mejorar el tema de sensación de seguridad. Una entrega oficial que ahora reforzará la convivencia pacífica en cada rincón de la ciudad.